aunque parezca mentira, esta es la temible bomba neutrón. Como verán, no puede ser más inofensiva. No pensábamos lo mismo cuando la buscábamos como locos. Por supuesto. Pero ya ese horror pertenece al pasado. Caronte ha muerto y nada hay que temer. Mañana mismo comenzaré a reconstruirla. Y lo único que sigo lamentando es que no hayamos podido identificar el cadáver. ¿Qué puede importarnos? Ya nuestro enemigo ha muerto y tenemos en nuestro poder la bomba. Tiene razón, profesor. Y propongo que lo celebremos dignamente, con un brindis. Ah, me parece. Precisamente con mis cigarrillos acabo de recibir un buen whisky. Este acontecimiento hay que celebrarlo como se merece, ¿no? Ah, muy bien. ¿Está esperando? Ahora va. Espérenme afuera. Quiero hablar a solas con él. Ok, Tom. Me disgusta que mis empleados usen mis cosas. No lo olvides, Tony. Perdone, señor. No volverá a suceder. Tendrá que ser así. No admito que los errores se repitan. ¿Qué has averiguado? El profesor empezará a reconstruir la bomba mañana. ¿Qué más? Calculan que en 2 días estará lista. Antes de que puedan hacerlo, nos apoderaremos de la fórmula. Recuerda que no puedes fallar, Tony. Olvídelo. 2 millones hacen milagros, señor. Ahora palabras. Vete. Dispense, señor. Mis muchachos y yo estamos sin dinero y... ¿Eh? Pues si usted pudiera adelantarnos algo. Ni un centavo hasta que ustedes cumplan su parte. Me entregan la fórmula y mi gobierno les entrega el dinero. Solamente queríamos algo para nuestros gastos. ¿Gastos? Nada de gastos. Aquí lo tienen todo. Todo menos dinero. ¿Correcto? Sí, señor. Correcto. Vete. Hasta luego, señor. Con permiso. Sí, Jaime, ¿verdad? ¿No insistías que...? No, hombre. ¿Pero quieren decirme qué les pasa? Está bien. Veo que tendré que ser yo el valiente. Nora, hemos venido a declararnos. No entiendo. Te lo diré yo. Pero antes quiero hacerte una aclaración. Sea cual sea tu decisión, de nada afectará nuestra amistad. Eso sí, te suplicamos que lo decidas ya. Porque desde hace tiempo esta incertidumbre nos ha hecho desconfiar hasta de nosotros mismos. Peor aún, nos hemos vuelto unos hipócritas. Nos despedimos dándonos las buenas noches y nos encontramos aquí otra vez. Voy comprendiendo.
Ustedes me traen algo así como un ultimátum. Yo no lo llamaría así, Nora. Pero para terminar de una vez, ¿quieres casarte conmigo? Reconozco que no soy un hombre muy útil a la sociedad y que mi único trabajo es gastar lo que me dejaron mis padres. Sin embargo, estoy seguro que tú podrías impulsarme a hacer algo más provechoso. Yo, en cambio, Nora, te ofrezco junto con mi amor la vida artística, el mundo loco de la televisión. A mi lado no tendrías un instante de tranquilidad. ¿Quieres enloquecer junto conmigo, Nora? Mi propuesta es más seria, Nora. Tú sabes que yo soy biólogo y he dedicado toda mi vida al estudio. ¿Quieres ser mi compañera para siempre? Muchachos, esto es terrible para mí, comprendan. Cualquier decisión que tome herirá dos de ustedes. Lo sabemos, pero será lo mejor. Sí, comprendo. Ya no puedo ocultar mis sentimientos. Es verdad. Yo quiero a uno de ustedes. A ti, Carlos. No. Bueno, ¿y ahora? Habrá que festejarlo. No nos queda otra. Una botella de champán para brindar. Y para olvidar. ¿Es usted? Buenas noches, profesor. ¿Qué le pasa, Jaime? ¿Y eso? ¿Qué? Ah, sí. Es whisky, profesor. Quiero estar seguro de que esta noche podré dormir bien. ¿Con whisky? Es una buena solución. Nora me dio calabazas. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Mario también salió perdiendo. Ah, eso quiere decir que Carlos... Sí, profesor. Carlos, nunca lo hubiera creído. Ahora solo confío en ti. Pórtate como una buena chica y ayúdame a olvidar. Buenas noches, profesor. ¿Bien, profesor? Sí, no es nada. Tenga su fórmula. Una vez más, llegado usted providencialmente. Avisaré al inspector que me mande sus hombres. ¡Hablas, te mato! Espere, Neutron. Dicen que el inspector salió para acá.
Él se encargará de que hable. No. Él tiene que acatar una serie de disposiciones que esta rata conoce y cuenta con ellas para que no le pase nada. Pero conmigo no va a ser lo mismo. ¡No! ¡Espere! ¡Espere! Es un extranjero. Se llama Guillermo. ¿Guillermo qué? Guillermo Lesman. Dijo que su país pagaría 2 millones por la fórmula. ¿Qué ha pasado, profesor? Unos bandidos quisieron robar la fórmula. ¿Este es uno de ellos? A ti te ha mandado alguien, ¿no es eso? Ya no tiene caso que se moleste en interrogarlo, inspector. Ya confesó y bien claro. ¿Y el dueño de la casa? Jaime, debe de estar dormido, inspector. ¿Es posible que no se haya despertado con este ruido? No estaba en buenas condiciones. Bebió mucho esta noche. De todas maneras, parece un poco raro. ¿No le parece, no? Se ha ido. Llévatelo. Ándale. Ándale. Le dejaré los hombres en guardia. De todas maneras, profesor, sigo pensando que Jaime tiene un sueño muy pesado. Deben cubrir el otro turno de vigilancia y por ningún concepto perder de vista al profesor Thomas. Eso es todo. Chief. ¿Me quiere decir, inspector, por qué me ha hecho venir? Lo sabrá inmediatamente. Traigan al detenido. No estoy acostumbrado a esos procedimientos, inspector. Y le advierto que mi gobierno no va a tolerar este atropello. Eso será en el caso de que usted pruebe que es inocente. Pero eso es una tontería, inspector. ¿De qué pueden acusarme? De intento de robo de una fórmula secreta en la que nuestro gobierno está interesado. Vamos, inspector. Eso es absurdo. A ver si ahora dice lo mismo. Esta es su declaración. Fírmela. ¿Cuál declaración? Yo no he hecho ninguna. ¿Qué dice? ¿Va a negar lo que confesó anoche? No, se equivoca, señor inspector. Yo no he confesado nada. ¿Va a negar que usted nos dijo que este hombre le había ofrecido 2 millones de pesos por la fórmula? Yo no conozco al señor. Sargento, usted nos declaró eso anoche. ¿Firmado algo? Claro que no. No ha firmado, pero aquí está su declaración textual y usted prometió firmarla. Me lo tenía, inspector. Ha sido usted víctima de un error. Bien. No veo por qué tengo que permanecer más aquí. ¿Inspector? Esto le va a costar muy caro, Beto. Llévenselo. Yo me... ¡Ven para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué concha! A veces justifico los métodos de Neutrón. No serán muy correctos, pero son los únicos que entienden estos miserables. Pues yo que usted me ponía la máscara de Neutrón y le ponía una patiza al tipo ese hasta que firmara. No creas que no lo he pensado. Es triste confesarlo, pero duele ver que las leyes son aprovechadas a veces por estos pillos. Lamento interrumpir su concierto, Guillermo Lesman. Y créame que lo siento. Yo también admiro a Beethoven. ¿Quién es usted? ¿Me quiere decir qué hace usted en mi casa? Le prevengo que soy yo quien hace las preguntas. Pero es bueno que lo sepa. Yo soy el doctor Caronte. Caronte ha muerto. Eso dijeron los periódicos. Bueno, ¿me quiere decir qué ha venido a hacer aquí? Solo he venido a prevenirle. No se inmiscuya. Su país se interesa en la bomba Neutrón. Y usted viene a buscar la fórmula.
Suponiendo que sea verdad, ¿qué derecho tiene para impedírmelo? El derecho que da el poder. De acuerdo. Nosotros sabemos perfectamente que usted lucha por lo mismo. Y yo puedo hacerle la mejor de las proposiciones. Trabajemos juntos. Estoy seguro que mi país verá con buenos ojos esta alianza. ¿Qué puede importarme su país? ¿Para qué compartir el triunfo? ¿No le parece? Eso quiere decir que no acepta usted un cordial entendimiento. No vine a negociar, Lesman. Solo he venido a prevenirle. Retírese antes de que sea demasiado tarde. Si es así, lo siento. Salud. ¿Y ahora qué, Caronte? Cuidado, Lesman. El juego recién empieza. Para usted termina, doctor Caronte. Lo tengo en mi poder. Y los hombres como yo jamás sueltan a su presa. Entiendo, querido señor, que ha llegado el momento de vernos la cara. Cuidado. Oh, ha perdido usted la serenidad, doctor Caronte. ¿Desde cuándo los vencidos amenazan a sus dueños? Caronte, usted ha terminado. ¿Usted? Tiene que morir. ¡Aquí no, imbécil! ¡Llévenlo a la carretera! ¡Vamos! ¡Pero no me ensucien el auto! Asquerosos, sin rostro. Les vacié el cargador y nada. Eran los monstruos de Caronte. Ellos tampoco fueron destruidos en el accidente. Debemos de huir, señor. Vendrán a buscarlo. Toma. Llévala a esa dirección. Ustedes pueden irse también. ¿Cómo? ¿No piensa usted escapar? No, Tony. Este es mi barco. Y un buen capitán jamás abandona su navío. Pero no comprende que lo matarán. No estoy tan seguro, Tony. Váyanse. Pero, señor... ¡Váyanse, dicho! Cuando yo le diga algo. Deténgalo, todo estará perdido para usted.
Pero mañana todo el mundo sabrá quién es usted. Uno. Espera. ¿Puede probar lo que dice? Naturalmente. Uno. Retírate. Vamos. Quiero una prueba. Las tendrá. No, querido amigo. Usted no puede ver a quién voy a hablar. Bueno, licenciado. Espero no haberlo despertado. Ah, sí, sí, claro. Mi emisario lo habrá hecho. Licenciado, ¿quiere hacer el favor de repetir las instrucciones que le envié? Exactamente, licenciado. Si esta noche me pasara algo, usted abrirá el sobre. No, no. Es solamente tomar precauciones. Buenas noches. Admite, doctor Caronte, que soy más hábil que usted. Ahora soy yo quien le dice: Caronte, no se inmiscuya. Está bien. Usted gana. Pero recuerde una cosa muy importante: su silencio garantiza su vida. Dijo que le gustaba Beethoven. ¿No quiere que escuchemos juntos la Quinta Sinfonía? Se han complicado, Nick. Y quiero dejar bien establecido lo que harás con la bomba en caso de que yo muera. Pero eso es imposible. Usted es más poderoso que la misma muerte. Nick, estoy preocupado. Por primera vez alguien sabe quién soy. Y hasta que ese hombre muera, estaré en sus manos. Entonces moriré esta noche. Es demasiado hábil. Nada evitaríamos con ello. Primero debemos impedir que me denuncie. Han descubierto el escondite los hombres de Lesman. ¡Atención! ¡Deben destruirlos! ¡Sí! ¡Ninguno debe huir! ¿Quién? Bien. ¿Qué pasó, Damián? ¿Hablaste con él? Sí. La policía lo detuvo, pero lo soltaron luego. No lograron hacer que Beto cantara. Ya no me está gustando esto, Tony. Hay demasiados peligros. Eso fue lo que yo le dije. ¿Quién les mandó a opinar? Yo solo le dije que eran demasiados peligros por 2 millones. Prometió darnos 3. Quiero que lo sepan. Nada me apartará de este negocio. Y ustedes seguirán conmigo hasta el final. ¿Entendido? Buenos días, profesor.
Hola, Jaime. ¿Qué pasó con usted? Ayer salió temprano y no lo vi en todo el día. He estado muy ocupado. Pero ya supe que está usted protegido contra cualquier ataque. Sí, dos hombres de Lozano vigilan permanentemente la casa. Supongo que ya sabe lo del ataque de la otra noche. Sí, me lo dijo Tobías. Bueno, por lo visto, Neutrón se ha convertido en su ángel tutelar, ¿no? Gracias a él, la fórmula no fue robada. Lo que no comprendo es cómo usted no despertó con el ruido. El whisky tuvo la culpa, profesor. Esta vez tampoco he podido ser útil a mis amigos. Y créame que me avergüenzo por eso, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace usted por aquí tan temprano, inspector? Pero siéntese, ¿no gusta desayunar con nosotros? No, gracias. Les traigo una mala noticia. Caronte no ha muerto. ¿Está usted seguro? Mire usted. Aquí están las pruebas. Las dejaron anoche junto a los secuaces de Beto. Los tres fueron asesinados. Sí, no cabe duda. Caronte vive y no está dispuesto que nadie entorpezca sus planes. Y a propósito, ¿no escuchó usted nada anoche? Precisamente eso comentaba con el profesor cuando usted llegó. La verdad es que por ciertas razones bebí demasiado y... Esa pudo haber sido la razón, pero de todas maneras fue una batalla campal. Debió usted haber tenido un sueño muy pesado para no oír nada. Puede usted pensar lo que quiera, inspector, pero esa fue la razón. Y ahora, con el permiso de ustedes, me retiro. Me esperan en el gimnasio. Nos vemos, inspector. ¿Sabe una cosa, profesor? Cada día sospecho más de su amigo. Tarde. Muchachos, acabo de hablar con Lesma. ¿Tú lo conocías? No. Cuando subí el coche para venir, me estaba esperando. Bueno, supongo que quería algo más que saludarte, ¿no? Sí, naturalmente. Admitió estar muy interesado en la bomba. Y me dijo que tenemos un enemigo común. Caronte. Bueno, pero eso no puede ser si Caronte ha muerto. No, te equivocas. Caronte vive. Me lo acaba de comunicar el inspector Lozano. Muchachos, tienen visita. ¿Cómo están los tres mosqueteros? Tú por aquí. Nunca pensé que pudieras levantarte tan temprano. Pasé a saludar. ¿Pero qué les pasa? Es que Jaime nos estaba contando algo muy interesante. Lesman está atemorizado. Parece que la muerte de sus hombres lo ha afectado. Quiere aliarse con nosotros. Es una trampa. Lo único que pretende es robarnos la fórmula. Eso le dije. Pero parece que él lo único que quiere es vengarse de Caronte. También a nosotros nos gustaría ajustar cuentas con él. Pero Lesman está en mejores condiciones que nosotros. Él sabe quién es Caronte. ¿De veras? No puedo creer que sea cierto eso. De todos modos, lo mejor será darle una oportunidad de probar que no miente. ¿A qué horas has quedado en verte con él? A medianoche estará en mi casa. Allí estaremos. Yo también iré. No podrás. Tienes que trabajar. Pediré permiso. No es conveniente. Caronte tratará de impedir que Lesman hable. No trates de convencerme. Iré de cualquier modo. Está bien. Confiemos que por fin esta noche sabremos quién es el misterioso doctor Caronte. Y Caronte no podrá convencerme. ¿Supone que voy a ser tan ingenuo para creerle a usted? No, amiguito, no quiero correr la suerte de mis hombres. Ahora lo voy a quitar de mi camino para siempre. Esta noche hablaré y todos sabrán quién es usted. Claro que me voy.
voy a atrever. Ah, y a propósito, escuche, es Wagner, El crepúsculo de los dioses. Estoy derrotado, Nick. ¿Qué haremos, doctor? Tal vez estos antiguos libros puedan ayudarme. Son antiguos tratados de magia escritos por los viejos alquimistas de la Edad Media. En estos tiempos científicos, nadie cree ya en espíritus ni reencarnaciones. Dejan de lado las enseñanzas del más famoso de todos los magos, el divino Paracelso. Ignoran los secretos de la parapsicología, la apasionante ciencia que trata de la telepatía y la clarividencia. Y de algo más importante, la transmutación de las almas. Vamos, Nick. Ciencia se han negado a creer, pero seré yo quien les pruebe su terrible error. Nick, invocaré los poderes infernales y pediré un cuerpo. Si llego a conseguirlo, venceré a mis enemigos. Vete. Debo estar solo. Comienzo a percibir el mensaje del más allá. ¿Alguna novedad, sargento? Ninguna, jefe. Ya sabe mis instrucciones. Puede permitir la entrada a quien lo desee, pero que nadie salga sin mi permiso. Correcto, jefe. Debe más o menos notar. Esto no crees, ¿no? Por las cruces, ¿saben qué? Parece que la sedimanta podría ser todo posible. Sí, está revertida. Sin embargo, las cruces de vaca también podrían no tener sedimanta. Ya debía estar aquí. Son las 12:15. Es raro, aseguró que llegaría a las 12. No, gracias. Prefiero fumar de los míos. Pruebe uno, inspector. Son egipcios. Los hago importar directamente. Son los únicos que puedo soportar. Parece imposible que por fin vayamos a saber quién es el doctor Caronte. ¡Déjeme! Don Guille, creímos que le había sacado al parche. Pásele, pásele. Inspector. Buenas noches. Caballeros, buenas noches. Oh, también una dama. Muy interesante. Es mi novia, la señorita Nora Sanders. ¿Señorita? Guillermo Lesman, a sus pies. Usted es Mario. Lo he visto mucho en la televisión. Sus programas son muy interesantes. Muy amable. Y usted es, naturalmente, el profesor Thomas. Caballeros, es un honor para mí compartir vuestro techo. Bueno, ahora ya ha conocido usted a todos. Podemos ir a lo nuestro.
Inspector, es usted muy impaciente. La paciencia es el don de la sabiduría. ¿No es verdad, caballeros? Tal vez, señor Lesman, pero no en este caso. Sí, pero comprenda usted nuestra situación. Hace mucho tiempo que esperamos este momento. Comprendo y justifico esa impaciencia. Pero he dicho que vendría a desenmascarar al criminal que se oculta bajo el nombre de Caronte. Y voy a hacerlo. Aquí lo tienen. Quietos todos. Es verdad. Yo soy Caronte. No lo creo, Jaime. Díganos que no es la verdad. Ya no tiene caso negarlo. Podría explicarles por qué lo he hecho. Acusar a mi padre de egoísta por haberme negado sus conocimientos. Acusarme a mí mismo por ambicioso. ¿Pero para qué? Ya no tiene caso. No puede ser, Jaime. Tú, nuestro amigo, nuestro hermano, nos has engañado así. Nunca creí que fueras capaz de semejante cosa, Jaime. ¿Qué puede importarme lo que piensen? Yo estoy por encima de los sentimientos y de las debilidades humanas. Por encima del bien y del mal. Y escúchenlo bien. Todos son mis enemigos. Menos tú, Nora. Tal vez tu amor pudo poner fin a mis ambiciones. Pero ya es demasiado tarde para ello. ¡Quieto! Si das un paso más, lo mato. No podrá escapar, Jaime. Está acorralado. Eso lo veremos, inspector. Hazte un lado, Carlos. Si se acercan, mato al profesor. He cumplido mi palabra. Lo mató. Se ha suicidado. Está muerto. No le quedaba otra salida. Esta tarde me llamó por teléfono. Estaba desesperado. Intentó amenazarme. Después suplicó. Llegó a prometerme que me entregaría la fórmula. Como ven, no pudo convencerme. Nunca pensé que Jaime terminaría así. Es lo mejor que le pudo haber sucedido. Perdone, Chief. ¿Dejamos el muertito para muestra o no lo llevamos? Hay que hablar a la Procuraduría. La fórmula. ¿Qué, profesor? La fórmula de la bomba de neutrón no está. Estaba aquí hace un momento y ha desaparecido. ¿Está usted seguro? Naturalmente. ¿Dónde está Lesman? Búsquelo por toda la casa. Tú, Roberto, que no salga nadie. Arriba no está, inspector. En el comedor y la cocina tampoco está. ¿Qué pasó, Roberto? Dicen los muchachos que no lo vieron salir. Nos ha burlado. Sea que después lloremos de arrepentimiento. Está perfecto. Espero que el público opine lo mismo. ¿Por qué no se lo pregunto a sus admiradores? Es mi novio y su opinión no vale. No me refería a él, sino... Ah, ya se fue.
Bueno, por hoy hemos terminado, ¿eh? Gracias, maestro. Con permiso. Vale. ¿Qué te has hecho hoy, Carlos? He estado todo el tiempo con el inspector Lozano. ¿Y han averiguado algo? Nada. A Desmond parece habérselo tragado a la tierra. ¿Y qué piensan hacer? Le será difícil sacar la fórmula del país. Todas las salidas están cerradas. Sería terrible si lo hiciera. Espero que no suceda. Qué curioso. ¿Qué cosa? Colillas de cigarros egipcios. Los mismos que fumaba Jaime. Quiero la fórmula. No la tengo, señor. He dicho que quiero la fórmula. Le juro que no sé nada. Caronte ha muerto. Solo tú pudiste haberla robado. No, no. ¿Para qué iba a hacerlo? Tienes un minuto para recordarlo. ¡No me mate! ¡No la tengo! Te lo aseguro. Te quedan 30 segundos. Por favor, debe creerme. 20. 15 segundos. Escúcheme. Tal vez esté en su testamento. ¿Dónde? En el jardín. Él me hizo enterrarlo cuando presintió que iba a morir. Vamos. ¡Miserable! Me gustaría saber cómo hizo Caronte para robar la fórmula antes de morir. ¿Sabes, Nick? Estoy pensando que si no te apuras, puede que estés cavando tu propia sepultura. ¡Aquí! ¡Aquí está, señor! ¡Quieto! ¡Déjala hasta por allá! Yo la voy a agarrar. Se me olvidó decirle que el cofre estaba custodiado. Buen trabajo, Nick. No puede ser. ¡Es imposible! Para mí no hay imposibles, Lesman. Regresé del infierno donde usted pretendió enviarme. Pero como verá, sus planes han fracasado. Pero usted está muerto. ¡Y yo vi su cadáver! Yo no soy mortal. Estoy por encima de la vida y de la muerte. Nick, cubre la sepultura. Escúchame, Caronte. ¡Caronte! ¡Medio podemos defendernos, Caronte! ¡Caronte! ¡Caronte! ¿Lesman enterrado vivo? ¿Pero cómo pudieron llegar tarde? Sí, sí, voy para allá. Vamos. Bueno, creo que esto viene a complicar las cosas. ¿Quién pudo haberlo matado? Tal vez agentes de su propio país. Al no conseguir la fórmula, ya no les interesaba un hombre perseguido por la policía. La idea no es mala, pero es demasiado sencilla para que pueda convencerme. No, Roberto. Hay que buscar otras razones. Las hay, inspector. Usted lo ha dicho. Otras son las razones y otro es el asesino. ¿Sabe usted quién lo mató? Lo sé. Fue Caronte. Tal vez usted no lo sepa, pero Caronte ha muerto. ¿Y entonces cómo se explica que ese hombre haya sido asesinado por un autómata? Es verdad, pero... ¿No era Jaime el doctor Caronte? Sí, lo era. Pues bien, Jaime está muerto. ¿Está usted plenamente seguro? Puedo probárselo. Aún tenemos aquí su cadáver. ¿No cree que eso será suficiente? Se lo diré cuando lo vea. ¿Y ahora qué dice usted? Sí. Realmente es inexplicable. Estaba seguro de alguna manera que Jaime había vuelto a la vida. Eso es imposible.
Pero aun aceptando esa posibilidad, no creo que hubiera podido salir de la cámara por sus propios medios. También es verdad. No sé, inspector, pero por primera vez estoy verdaderamente desconcertado. Nosotros también. Sin embargo, no podemos desanimarnos. Hay que seguir la lucha y no olvidar que a pesar de las apariencias, Caronte vive y que con la bomba en su poder es más peligroso que nunca. Si no triunfamos, inspector, el mundo está perdido. Doctor, nunca pensé que pudiera tener tanta facilidad para armar esta bomba. Ya debías de conocerme lo suficiente para saber que para mí no hay imposibles. Sin embargo, algo se me niega. No puedo trabajar así. No podré hacerlo hasta que no la tenga ella. A Nora. No, señor. Están prohibidas las entradas a los camerinos. ¿Qué gente esta? No entienden razón. ¿Qué le pasa, Orbecito? Nada, hija. Uno de esos tipos que creen que con dinero lo consiguen todo. ¿Qué quería? Entrar. De seguro quería ver alguna de las curitas. Ah, estas muchachas. No haga coraje, don Luisito. ¿Qué coraje? Siempre está. ¿Qué? Algunos van a hacer coraje. No dejan tiempo de nada. Y nuevamente con ustedes, nuestra artista consentida, Nora Sanders. Tardo, muchachos, voy a cambiarme de ropa. Que no, señor. Ya le dije que te guarde su dinero. No seas idiota, acepta eso. Allá mismo llamaré a la policía. ¿Qué va a hacer? Nora. Nora. Nora, ¿estás bien? ¿Eres tú, Carlos?
Sí, soy yo. ¡Abre, por favor! Era él. Vamos, era él. Vamos, tranquilízate. ¿Qué ha pasado? Era él, estoy segura. ¿Él quién? Jaime, escuché su voz. Está muerto. Lo ves, él lo mató. El pobre no quería que entrara a mi camerino. Nora dice que escuchó la voz de Jaime. Pero eso no puede ser. Nosotros mismos lo vimos cuando estaba muerto. No, era él, estoy segura. Es imposible. Sí, parece imposible, pero era Jaime. Por favor, Nora, tranquilízate, cálmate, vete a vestir. Cálmate, Nora. Todo esto es muy extraño, Carlos. No perdamos tiempo. Voy a llamar al inspector Lozano, por favor. Carlos es el culpable. Si no fuera por él, ella nunca me hubiera rechazado. Carlos debe morir. Seguro que no salió. Completamente seguro. Si no lo hubiéramos visto. Tampoco sé su recámara. Necesito hablar con el inspector Lozano. Sí. No cabe ninguna duda. Solo Caronte pudo hacerlo. Es necesario prevenir el próximo golpe. Cualquiera de nosotros puede ser su víctima. O todos. No se olvide que ahora él posee la bomba. Sí. Pero antes de intentar usarla, tratará de proteger a alguien. ¿Caronte protegerá a alguien? Sí. A Nora. Señorita. Señorita. Son las 10 ya. Tu baño está listo. Gracias, María. Con permiso. Bueno. Sí puede pasar la comunicación. ¿Eres tú, Carlos? Es que todavía estoy acostada. Está bien, pueden subir. Por suerte no le ha pasado nada. Usted quédese en el vestíbulo. Vamos. Del pasillo. Adelante. ¿Qué ha pasado? Algo terrible. El profesor Thomas ha desaparecido. Esa es la mejor prueba de que Caronte no ha muerto. Y es muy posible que tú seas la próxima víctima. Será conveniente que no te muevas del hotel. Es que tengo ensayo en Televisa. No, por eso no te preocupes, yo te disculpo. Dejaré dos hombres para custodiarla. Al menor detalle sospechoso, debe llamarlos. ¿De veras tú crees que sea necesario? Por supuesto, Nora. Está bien, trataré de no salir. Con su permiso. Será lo mejor. Cuídate. Y cierra bien la puerta. Con permiso. Quiero acabar con Neutrón para siempre. Harás llegar mi mensaje a los noticieros. Si no se entrega dentro de las próximas 24 horas, haré estallar la bomba. Sí, doctor.
es hora de que el mundo sepa quién es su nuevo amo. Tenga mucho cuidado con lo que va a decir Mario. Sus palabras pueden provocar el pánico en la ciudad. Pero, inspector, ¿no se da usted cuenta de lo que significa doblegarse a la voluntad de ese monstruo? Calma, Mario, calma. Solo se trata de que usted no alarme a la población. ¿Qué ganará con ello? Cumplir con mi conciencia y mi obligación informando al auditorio de lo que sucede. ¿Listo, Mario? Sí, con permiso. Buenas noches, queridos televidentes. Siento mucho tener que informarles que las noticias de hoy presentan un panorama verdaderamente inquietante. Continúa en el misterio la desaparición del Dr. Thomas, factor decisivo en la manufactura de la bomba neutrón. Se teme que esté en poder del temible asesino conocido con el nombre del Dr. Caronte. Por su parte, Caronte tiene la osadía de anunciar que ha logrado fabricar la bomba y exige como condición para no hacerla estallar que le sea entregado Neutrón, el enmascarado negro, quien se ha declarado abiertamente a favor de la sociedad. Indudablemente estamos en peligro. Pero debemos transar con un asesino que el día de mañana nos exigirá más y más víctimas para saciar su sed de venganza y de poder. No, señores, decididamente no. Yo desde aquí exhorto al enmascarado negro para que siga luchando hasta el fin, sabiendo que está apoyado moral y materialmente por todos los que, como yo, preferimos morir antes que perder la libertad. Y ahora con ustedes, su cronista deportivo. ¡Fútbol! La oncena que viene representando a los campeones de la Liga Juvenil Central. Silvestre triunfó después de 24 horas de tremenda lucha contra el favorito italiano. Perdón, querido auditorio, pero traigo una noticia de última hora muy importante. En un gesto heroico que pone de manifiesto su sentido humanitario, Neutrón, el enmascarado negro, se entregará a su enemigo, el Dr. Caronte, para evitar así con su sacrificio la destrucción del mundo. Estoy seguro que esta noticia evitará la alarma que cunde en el público. Y ahora con ustedes, sigue su cronista deportivo favorito. Con permiso. Un gran triunfo para México. ¡Béisbol! ¿Es cierta esa noticia, Mario? Sí, inspector, desgraciadamente el mismo Neutrón me la mandó. Mario, llama por teléfono. Con permiso. ¿Quién era? Nadie, inspector. Un amigo. Pero me perdonan, tengo que salir urgentemente. Después nos vemos. ¡Mario! Bueno, ¿qué tal, Mario? ¿De veras? ¿Y Carlos? Estaré ahí en 20 minutos. No puede salir, señorita. No se preocupe, ya puedo hacerlo. Me habló Mario que ya no hay peligro, me citó en Televicentro. Pero es que tengo orden. Olvídese. No soy tan tonta para salir si lo hubiera. Adiós. Thank you.
usted muy elegante con ese uniforme, doctor Caronte. Gracias a él no me pasará nada si hago estallar la bomba. ¡Quítale la máscara! Usted. ¿Qué tiene de raro? No es la primera vez que me descubre. Entonces, ¿por qué no lo confesó antes? Eso no entra en el convenio. Prometí entregarme y lo he cumplido. Y yo también cumpliré. Usted morirá y su muerte será terrible. ¡Llévatelo! Sí, Nora. Otra vez estamos en poder de Caronte. Pero no me comprendo. Usted me llamó hace menos de una hora. No fui yo. Ha sido otro de las tretas de nuestro enemigo. Entonces es verdad. Él no ha muerto. Profesor, el doctor lo necesita. ¿Lo ve, Nora? Ya no es necesario responder a su pregunta. Espero que nos volvamos a ver. No debe ir. Tal vez quiera matarlo. Lo harán de cualquier modo. Adiós, Nora. Disculparme por el mal rato que le han hecho pasar mis hombres. ¿Qué puede importarle a un criminal como usted? No vengo a oír sus críticas, Nora. Me impulsa un motivo mucho más importante. Usted. El mundo va a ser destruido. Es posible que solo usted pueda evitarlo, Nora. La quiero. Ya una vez me dijo lo mismo, Jaime. ¿Por qué me llama así? Lo reconocí cuando quiso entrar a mi camerino. Es inútil que quiera ocultarlo. Se equivoca usted. Jaime ha muerto. Si es verdad, quítese la máscara. Lo haría si con ello pudiera conquistar su cariño. No hay nada que no esté dispuesto a hacer por usted, Nora. Entonces renuncie a sus propósitos. Entréguese a la policía. ¿Me querría si lo hiciera? Ni siquiera así podría sentir otra cosa por usted. ¡Qué asco! No siga, Nora. Sí. Asco y desprecio por sus crímenes, por sus traiciones y por su infamia. De cualquier manera, no me podrá impedir que yo la ame. Cualquier cosa que desee, no tiene más que pedirla. ¿Cómo voy a pensar que sean tan ingenuos para dejarse engañar en esa forma? Le juro que la señorita me dijo que no había peligro. La señorita. La señorita. ¿Y quién es ella para decidir si hay o no hay peligro? ¿Dónde está la señorita en este momento? En Televicentro. Dijo que allí la había citado Mario. ¿Ya ve? ¡Mentira! Yo estuve ahí toda la tarde y ella no se paró para nada. ¿Sabe usted qué, señor Chief? A mí se me hace que el Carota sí se volvió a pegar de jifra otra vez. Tienes razón. Esto debe ser obra de ese asesino. ¿Y qué esperan aquí que no van a buscarla? ¡Vamos! Y no volver aquí hasta que no la encuentren. ¡Muévete! Ya voy, ya voy. ¡Órale, muchachos, que esperemos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vivo! Gracias a Dios no le han hecho nada. Sí, pero ya no hay esperanza para nosotros. Han capturado a Neutrón. Comprendo. Eso significa el fin. No. Todavía.
todavía nos queda una esperanza. Podemos aún salvarnos y salvar al mundo. Pero tú debes sacrificarte. ¿Yo? Si aceptas a Caronte, todos saldremos con vida. No es posible que usted me proponga eso, profesor. Lo siento, pero es mi deber. Debes hacerlo por la humanidad. No, profesor. Ni siquiera yo puedo dominar su ambición. Caronte sueña con apoderarse del mundo. Estoy seguro que tú podrás impedirlo. Lo convencerías. No lo haré. Todo sería inútil. Pues bien, tú lo has querido. No, no es posible. Sí, soy yo, Jaime. Es mi espíritu que se adueñó del cuerpo del profesor. Él fue en verdad quien murió, no yo. ¿Comprendes ahora? Conseguí lo que nadie pudo lograr, la transmutación de las almas. ¿Entonces usted asesinó al profesor? Tuve que hacerlo. Me hubieran capturado. Era necesario que cambiara de personalidad y lo conseguí. Quiero que veas cómo mueren mis enemigos. Servirás de alimento para mis monstruos. Usted no puede hacer eso. Mario era su amigo. Nadie es mi amigo. ¡Vamos! ¡Déjenlo! ¡Arrójenlo! ¡Que lo dejen! ¡Captúrenlo! ¡Es un impostor! ¡Miente! ¡El impostor es él! ¿Qué no lo ven? Yo soy el verdadero Caronte. ¡Miente! ¡Caronte soy yo! ¡Agárrenlo y mátenlo! No. Yo no soy el profesor. Simulé. Tengo su cuerpo. Pero soy Caronte. ¡Soy Caronte! ¡Ah! Déjenlo. Su cobardía me repugna. ¡Bajen! Hombre me engañó, doctor. Me hizo creer que era usted. Carlos. Gracias a Mario, que simuló ser Neutrón, mi plan tuvo éxito y pude llegar sin ser visto. Mario. Thank you.
Esto es todo lo que queda del doctor Caronte. Ya nadie se atreverá a desafiar al mundo. Y si lo hiciera, él volverá para impedirlo. Porque para defender la justicia y el bien surgirá siempre triunfal Neutrón, el enmascarado negro.